Iñaki y Nico Williams, dos auténticos cracks por los que se pelean dos selecciones, pero que tienen una historia realmente impactante. Los hermanos Williams han comenzado a brillar en el viejo continente. Sin estar en un equipo que se lleve tantos reflectores, se han comenzado a hacer su nombre. Iñaki y Nico Williams están haciéndose nombre de estrellas en el Athletic Club. Iñaki, el delantero centro que ya tiene 3 goles y 1 asistencia esta temporada. Y Nico, extremo derecho que se complementa perfectamente con su hermano con 3 goles y 3 asistencias. Ambos son la combinación perfecta. Nico centra e Iñaki rebata. Es justo Nico quien parece que aprendió de Neymar y Mbappé por su regate y su velocidad quien brilla más en estos momentos, gracias al apoyo de su hermano. Los dos hermanos siembran terror en la liga. Los de Bilbao están dándolo todo en la liga y tras el regreso del parón de selecciones, los dos hermanos anotaron gol. Su nombre es sinónimo de estampida y ya están llamando la atención de equipos como el Liverpool, que se quiere llevar a Nico este invierno, o Iñaki Williams, que sonó para el Manchester United. Hasta 2 selecciones se pelean por ellos. Nico Williams fue llamado a la selección española e incluso ya asistió a Morata, mientras que Iñaki eligió estar con Ghana. El momento Williams, como le llaman en el Athletic Club, a cuando estos dos jugadores brillan en los partidos y se vuelven actores principales, ya es clásico en los duelos de los bilbaínos. Pero para que estos dos jugadores comenzaran a ponerse en el ojo de todos, tuvieron que pasar una tremenda travesía. La historia que vivió su familia está tremenda. Una imagen muy emotiva de Nico e Iñaki se dio a principios de 2022, cuando ambos celebraron junto a su madre en la grada y ella moría por abrazarlos. Y fue justo después de que esta imagen le diera la vuelta al mundo que ambos hablaron de lo difícil que fue para su familia llegar a España. Estuvieron cerca de morir por el terrible calor del desierto. Félix y María, padres de la dupla del momento en Europa, atravesaron el desierto a pie para llegar a España en condición de refugiados. Este camino fue terrible. El padre de Iñaki se quemó los pies por la arena ardiente. Estuvieron cerca de morir de sed. El calor infernal les causó ampollas en la piel. Este camino, pocas personas lo sobreviven. El desierto del Sahara no es cosa fácil, pero lograron el cometido. Los jugadores no supieron cómo fue esta terrible travesía. De hecho, el evento fue tan traumático que sus padres lo borraron de su historia. Nunca les contaron a sus hijos hasta que fueron adultos. En palabras de Nico: "Yo no supe nada hasta los 19 años. Mi padre pasaba mucho tiempo fuera, trabajando. Y a mi madre no es un tema del que le guste hablar. O veía las noticias, la gente jugándose la vida y le preguntaba, ¿cómo llegaron ustedes? Y ella siempre, en avión, en avión. De niño, ya sabes, te crees todo lo que te dice tu madre, pero a medida que me hacía mayor, más consciente de las cosas, algo me chirraba. Y un día seriamente le dije, mamá, quiero saber la verdadera historia. ¿Por qué, cómo, cuándo, por dónde? Y me lo contó. Pero si no le pregunto yo, seguiría sin contárnoslo". Pero el viaje no fue todo lo tortuoso. Cuando Iñaki recién había nacido, su familia la pasaba de lo peor. Discriminación, pobreza, vivían sin techo y fue un cura llamado Iñaki quien les brindó techo. Según cuenta el mayor de los Williams: "Si no es por gente buena que mis padres encontraron en el camino, quizá yo no estaría aquí". Esta historia familiar es la que mueve a los Williams en los próximos años. Seguramente los veremos dar el salto a otras ligas, tal vez con equipos de mayor renombre. Iñaki y Nico toman la fuerza de cómo sus padres superaron el sufrimiento. Los leones rugen en la liga con el Williams orgullosamente portado en la espalda. Ambos intentarán por caminos separados buscar la gloria en el Mundial. Iñaki con Ghana como titular, Nico Williams tumbando la puerta en España para buscar minutos en Qatar. Veremos qué es lo que harán estos dos jugadores, pero hay que echarles un ojo, porque seguro nos darán de qué hablar.